Tal vez se vea un poquito diferente este video porque estoy explorando mi cámara. Siento que me quiero salir ya de mis rutinas. Me quiero salir ya de mis, no, solo se dice rutinas, como estándares, como cambiar. Los cambios son buenos. Entonces siento que llevo mucho tiempo grabando como muy oscuro. Siento que tiene mucho contraste. Ya me dieron ganas de volver a grabar como antes. No, mentiras. Pero sí, estoy como intentando explorar mi cámara porque realmente no la conozco. Siento que no la he probado bien, nunca la he experimentado. Entonces, sí, no sé por qué empecé este video explicándoles por qué se ve así la imagen. Tal vez ustedes ni lo notaron, o tal vez sí, no les gustó, o tal vez les gustó más. Bueno, no sé. A lo que vinimos. Hoy es un vlog de invierno. Hace un año yo estaba exactamente viviendo mi primer invierno, preparándome para mi primer invierno, comprando guantes, porque iba a ser un invierno extremo. Literal, iba a vivir como 4 meses. Viví 4 meses en la nieve. Yo no sé cómo la gente se prepara para algo que realmente no ha vivido. Ya llegamos y estoy en la sección ya de chaquetas. Llenas de gorritos tejidos. No me estrellé. Y siento que no lo aproveché para compartirles esa etapa de mi vida. O sea, como que grabé muy poquitos videos. No les mostré cómo fue el invierno extremo que viví. Y ahorita me arrepiento. Es como, ¿por qué no les compartí tanto? Pero es que en ese momento yo era otra. Y en ese momento como que era muy perfeccionista. Hasta ahora es que soy como más de mostrarles todo. Y ya. Me sentía un poco triste porque llegó el invierno. Y yo sigo mucha gente que... O sea, como que tengo muchos amigos que siguen viviendo allá donde yo estuve viviendo hace un año. Y empecé a ver que llegó la nieve allá. Empecé a ver que llegó el invierno y todos estaban muy emocionados y grabando la nieve. Y fue como, ¡oh! Extraño eso, extraño esa emoción de que llegue la nieve. O sea, a mí me gustó mucho el invierno. Es creo que de mis estaciones favoritas. Por el otro lado, Sebastián lo odió. Entonces es como un contraste, porque yo siento que a mí me encantó, lo amé, me sentí en una película. Pero al mismo tiempo te cansas del invierno muy rápido porque es muy deprimente. No te dan ganas de hacer nada, solo quieres estar durmiendo, viendo películas, arrunchado. Pero a lo que voy con toda esta charla del invierno es que extrañaba el invierno y ver esas historias de esas personas me hizo decir como, quiero nieve, quiero sentir la nieve, quiero sentir el invierno como es realmente el invierno, o sea, nieve. Y extrañé mucho y me sentí muy nostálgica. Y preciso, mi hermano dijo, ¿por qué no vamos a buscar la nieve? O sea, como tipo, si la nieve no viene a nosotros, nosotros vamos a ella. Básicamente lo que hicimos. Entonces va a ser un vlog, pero va a ser un vlog diferente, porque al final dije, quiero disfrutar mucho ese día. Entonces me llevé la cámara y yo sabía que quería bloguearles y que quería compartirles ese día, por lo mismo que estaba arrepentida de no haberles compartido el invierno pasado. Pero al mismo tiempo quería disfrutar. Y siempre que yo tengo una cámara conmigo, no es lo mismo. O sea, como que estoy más pendiente de ustedes que de mí. Así es, literalmente, como que no estoy pendiente de yo disfrutar, de ver los paisajes. Entonces dije, lo que voy a hacer es algo equilibrado. Voy a mostrarles lo que conozca, lo que vea. Tengo un cafecito para sentirme más en invierno. Ponerse la labial y tomar café es un buen truco para una buena foto. O sea, le toman una foto hacia el café y tal vez sea una buena foto para su feed. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, bueno, sí, entonces quería un equilibrio. Tanto disfrutar yo como que disfrutaran ustedes y que conocieran conmigo, porque pues era un lugar nuevo. Así que nos fuimos a buscar la nieve. Fue muy, muy divertido porque estamos en California y en California obviamente no cae nieve, o sea, en las ciudades. O sea, cae nieve en las montañas de California, más no como en la ciudad donde yo estoy, en Los Ángeles, y eso no cae nieve. Fue como, vamos a buscar la nieve. De verdad que yo amo la nieve, siento que es uno de mis hábitats naturales. Me siento muy libre y como muy feliz en la nieve. Y como a pesar del frío y todo, me siento... No sé, me encantan los ambientes donde yo me siento como en una película. Y en la nieve siempre me siento así. Y también como un niño chiquito. Una hora y media y llegamos. Paramos como en un bosquecito donde mucha gente estaba jugando con la nieve, porque se notaba que acababa de llegar la nieve como la noche anterior. Y todas las familias, como que las familias acá tienen la tradición de que cuando cae la nieve, como que al día siguiente salen a disfrutarla. Y todo el mundo estaba disfrutando de la nieve, armando muñequitos de nieve. Entonces fue muy bonito porque primero fue vivir como esa parte de la cultura del invierno, como de que recién cae nieve, salen a disfrutarla. Ya después con los días uno la va normalizando.
muchos niños jugando, resbalándose. De verdad, yo me sentía como en una película de Navidad. Todo este día me sentí en una película de Navidad. Le tiré una bola de nieve a mi hermano y luego me atacaron a mí y me pegó justo acá. Siento que la nieve es... Ahora todos contra mí. ¡Ay! ¡Ese dolió! Me la comí literalmente, mira cómo me quedó rojo. No. Sí dolió, la verdad. Es mi hábitat natural y me sentía muy triste porque como nos mudamos a California y el año pasado, literal hace un año, estábamos experimentando lo que era el invierno, me sentía muy triste de no vivirlo porque me gustó demasiado. Creo que la nieve es tan hermosa porque hace que la gente vea las cosas de otra forma y siento que al final es como, por ejemplo, la lluvia. Como que hay cosas que son tan preciosas y como tan mágicas del universo que no aprovechamos. Y creo que la nieve es una de esas cosas que sí aprovechamos, como que nos hace disfrutar más, nos hace que juguemos con nuestra familia, con nuestros amigos, como que une a la gente. Pero la nieve siempre me hace reflexionar mucho. Yo siempre he amado las cosas que me hacen sentir niño otra vez y creo que la nieve es una de esas. Me dolió horrible, me quedó rojo. Es que literal es como una piedra, o sea, cuando la enroscas así para que se haga bolita, es súper pesada y duele que te tiren eso. Entonces me dolió mucho porque me cayó en la cara. Y ahí disfrutamos un rato, vimos muñequitos de nieve, no armamos ninguno porque no llevamos guantes, porque literalmente todo eso lo donamos, lo regalamos en donde vivíamos antes, porque dijimos vamos a California, vamos al calor, no vamos a necesitar guantes, y ahora sí necesitamos guantes. Eso me hace pensar en que las limpiezas de closet no son del todo buenas, o bueno, no mentiras, sí. Alguien está haciendo un arreglo acá afuera, entonces... Y al final, bueno, nos volvemos a subir al carro, andamos como 10 minutos y otro paisaje increíble. Como que uno puede parar literal cada 10 minutos porque los paisajes son increíbles. Todos los árboles cubiertos de nieve, una montaña hermosa. O sea, fue súper bonito. Yo me bajé y grabé unos clips. Pero fue literal como 5 minutos viendo el paisaje. Y ya luego sí seguimos rumbo al destino final, que era un pueblo. Ese era el pueblo final al que íbamos a ir y se llama... ¿Cómo se llama el pueblo? Big Bear, como gran oso, creo. Hermoso. El pueblo más bonito que he conocido hasta el momento acá en Estados Unidos. Literal era un pueblo de osos. O sea, es común que aparezcan osos allá, pero en general todo tiene osos. O sea, todas las tiendas, todos los restaurantes, todas las calles, todo es de osos. De madera en todos lados, de dulce, de chocolate, de todo. Todo se trata de osos. Un sitio que uno cree que solo existen los cuentos o algo así. Fue muy bonito. Y ya llegamos y teníamos mucha hambre porque ya era como las 2 de la tarde y no habíamos ni desayunado ni almorzado. Entonces, buscando un restaurante, encontramos uno que tenía varias opciones, que se veía deli. Entramos, pero estaba demasiado lleno, entonces teníamos que esperar como 40 minutos y pues dijimos, pues vamos y exploramos el pueblo en esos 40 minutos mientras nos llaman a decirnos que ya está libre una mesa. Nos fuimos a explorar, literal solo caminamos como media cuadra y ya entramos a una tienda porque las tiendas también son hermosas. Y había una, no sé cómo se dice eso, dulcería, tienda de dulces, bueno, no sé. O sea, yo quiero grabar una película en esa tienda de dulces. Hermosa, 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 todo súper colorido. O sea, también parecía un cuento de hadas esa tienda. De verdad que todo ese día me sentía en una película, en cada lugar que entraba. Está lleno de cosas re curiosas. Ay, para Angus, para asustar a Angus, a mi mamá. Era mi paraíso porque yo soy una persona que ama el dulce extremo, o sea, extremo. Fue muy divertido entrar ahí y explorar. A mí me parece muy divertido el plan de entrar a tiendas así curiositas y no comprar nada, solo entrar y explorarlas y ya, siento que es muy divertido. Nos llamaron del restaurante que ya estaba libre y llegamos a almorzar, comer, desayunar todo el tiempo. El restaurante creo que se llamaba Estela Luna, creo. Toda la gente tenía perros. La comida también estuvo deliciosa. Yo me pedí un sándwich vegano y Dios, solo quiero volver por ese sándwich vegano. Pero la atención no estuvo tan cool.
Y ya luego nos fuimos a caminar y a recorrer el pueblo para buscar como un helado. Pasamos por todo el centro del pueblo, súper bonito también porque era como una mezcla de otoño con invierno. Me sentí en Gilmore Girls ahí. Me encantan los lugares donde yo me siento como en Gilmore Girls. Me encantan las tiendas que tienen lámparas amarillas adentro y cuando hay nieve afuera siento que se ve muy linda esa mezcla como de afuera muy azul y muy blanco todo y adentro amarillo. Entonces como que se ve más acogedor y calientito adentro y te llama más la atención. Y todas las tiendas eran así. Hace mucho no me comí un helado tan delicioso. Yo de hecho llevaba conversando con Sebastián todos estos meses acá en Estados Unidos que no nos hemos comido un helado súper rico. O sea, que el helado en Colombia sentimos que es más rico que acá. Yo soy literal catadora de helados. Yo ya les conté que yo tengo un problema con el helado, que yo no comparto helado y que yo tengo una obsesión con el helado. Y que creo que es mi problema más grande para no poder ser vegano, el helado. Yo igual sé que ya hay opciones y eso, pero es lo que más se me dificulta dejar es el helado. Y entramos a un lugar que se llamaba Polo Norte. De película también. Hermoso, estaba lleno de gente, de turistas de todas partes del mundo, literal. Y entrar era súper lindo, o sea, era como estar en el Polo Norte, como todo era de Navidad. Había una tienda que tenía un trencito y se movía y todo era navideño, como dentro de un televisor. Y entramos a esa tienda, compré un helado de 3 bolas, no sé qué me pasó. Me excedí tal vez un poco, pero estuvo increíble. Hace mucho no probaba un helado tan rico. Yo iba congelada por las calles, congeladísima, con las manos congeladas porque llevaba el helado frío. Estábamos creo que a -1 grado y estaba congelada las manos, pero yo aferrada a comerme mi helado mientras íbamos caminando. Entonces dijimos, no, metámonos a tiendas, que obviamente hay calefacción y nos comemos esto en tiendas, pero la mayoría tenían letreros como de no traer comida dentro. Entonces apenas vimos una chimenea, porque ponen como fogatas, chimeneas, ¿no? Bueno, fogatas como en las calles con banquitas alrededor para que te calientes, pues por el invierno, porque hace mucho frío. Entonces había gente como alrededor de uno y dijimos, quedémonos aquí comiéndonos el helado, porque si no nos vamos a morir congelados. Nos sentamos ahí un rato a comernos el helado en silencio. Fue como muy especial. O sea, literal, es como esos paseos que uno nunca va a olvidar. Y por más de que duró como 2 horas el paseo y fue algo muy sencillo, fue especial para mí. Necesitaba esa recarga, necesitaba esa escapada, necesitaba la nieve. Entonces fue como esos momentos que uno nunca va a olvidar, por más de que no haya pasado nada extraordinario. Para mí, yo siento que he reflexionado últimamente mucho respecto a eso, que a veces uno espera que pasen cosas extraordinarias en tu vida para hacerlas valiosas y memorables, cuando siento que lo más memorable es hasta lo más pequeñito y diminuto que te pasa, como sentarte a ver una película con tu mamá, con tus hermanos, no sé, cosas que uno nunca olvida. Porque preciso ahorita en Navidad tenía como esa nostalgia navideña, me hace extrañar mucho a mi familia, a mis papás. Y preciso ayer estaba en una videollamada con mi mamá. Estábamos hablando como de... ella estaba armando el arbolito de mi casa de Navidad y ella ya como que tenía 0 ganas de armar la Navidad, porque como todos estamos viajando, yo tengo 4 hermanos y todos estamos como en diferentes ciudades, y pues mis papás están prácticamente que solos ellos dos, entonces como que no tenían ganas de armar la Navidad y así. Entonces estábamos hablando con mi mamá de que yo tengo un sobrino y él estaba ya con mi mamá, y mi mamá le dijo como, ayúdeme a organizar la Navidad, y él no quería, literal no, como que le daba pereza, quería estar en el computador. Entonces hablamos de cómo han cambiado todas esas cosas y cómo él no tiene esa educación o esa tradición que nosotros teníamos tan especial como familia, que era armar entre todos el arbolito. Y estaba pensando en eso, como que es algo que yo nunca en mi vida voy a olvidar y espero no olvidar.
esas como, tengo como dos recuerdos de dos navidades de con mis hermanos y mis papás armando el arbolito. Entonces es algo que no es extraordinario, sino un momento cotidiano y chiquito, pero para mí es lo más especial y creo que mi vida últimamente se basa en eso. Como que intento que no se base en momentos grandes, que obviamente si llegan pues muy feliz, pero que no solamente mi vida y mi felicidad dependan de cuando viaje a tal lugar, cuando vaya a tal concierto, cuando vaya a tal fiesta, cuando viaje por todo el mundo, sino lo que tengo hoy y lo que puedo hacer hoy y lo que las posibilidades que tengo hoy. Entonces para mí creo que algo muy memorable va a ser esa chimenea y todos sentados ahí comiendo helado. No sé, me pareció demasiado especial, diminuto, pequeñito, pero como recordable. Las cosas recordables siento que son, bueno, yo creo que depende de nosotros qué cosas hacemos recordables y qué no. O bueno, no sé cómo depende de eso, la verdad. Pero ya, no sé por qué me alargué tanto con esa reflexión. Después de eso, sí entramos a una tienda de Navidad como tal, a ver cositas de Navidad, nada del otro mundo, una tienda de decoración de Navidad. Y ya luego caminamos hacia el carro porque hacía demasiado frío y fue como, no, ya, vámonos. Y pues ya anocheció porque eran como las 6 de la tarde apenas, pero como es invierno, pues anochece más temprano, el cambio de horario y todo eso. Entonces ya era de noche, pero hasta de noche fue súper lindo porque habían faroles, habían arbolitos como pinos reales con puras como luces de Navidad. Fue muy bonita la caminata hacia el carro, fueron como 10 minutos apenas. Luego fue literal volver a la ciudad, lo más triste de todo. Porque a veces uno como que quisiera irse a vivir a un pueblo de esos y no volver nunca a la ciudad y hacer su vida ya desde cero. Bueno, yo tenía ganas de hacer eso ese día, como, ay, me quiero quedar a vivir acá por siempre. Yo no me quería devolver. Y llegar así a la freeway, creo que se llama highway, bueno, no sé, de la ciudad, y ver tantos carros y otra vez edificios y tiendas normales de carros y Target y esas cosas. Como que la vida en los pueblos se siente más bonita, más liviana. Siento yo como menos pesada, menos rápida. Yo creo que en un futuro sí voy a vivir en uno de esos pueblos. En Colombia, no sé si en alguna otra parte del mundo, pero a mí los pueblos me parecen los lugares más lindos para vivir tranquilo. Si vives en un pueblo, aprovecha. Yo crecí en un pueblo y creo que fue la mejor decisión que pudieron tomar mis papás por mí. Y no sé por qué terminé hablando de eso, pero ya. Eso fue todo por este vlog. Fue un vlog diferente porque fue narrado. Creo que yo nunca les terminé de decir que el blog iba a ser diferente por eso, porque no quería hablarlo como tal y contarles, ay, está pasando esto, sino quería contárselos ya aquí sentadas de mi cama, como si ya es un recuerdo. Entonces les estoy mostrando esos recuerdos. Y sí, ya saben que los recuerdos son eso que les está pasando hoy mismo, así que valoren cada momentico, cada cosita. Sí, tal vez este video los haga y los antoje conocer la nieve. Y digamos, a mí me pasaba cuando yo veía vlogs de personas como en la nieve y que yo no la conocía, yo sentía como, quiero ser esa persona y quiero vivir eso y no sé qué, pero llegó mi momento, ¿no?, de conocer la nieve, por ejemplo. Entonces quiero que también se queden con esa idea hoy, de que pronto la van a poder conocer y muchas experiencias más mejores que las mías o diferentes, lo que sea. Pero sí, no piensen que eso no va a pasar, porque sí va a pasar, yo estoy segura de eso. Y cuando pase, me mandan fotos, obvio. Sí, cuando conozcan la nieve y me cuentan si les gustó o no, porque hay gente que la ama y hay gente que la odia. A veces uno tiene la nostalgia de querer que la Navidad sea como antes, ¿no? Pero yo creo que también está en manos de uno un poco como, ay, no sé. No sé, ya voy a empezar otra charla.